que ver con la distribución, por ejemplo, son más de 5 millones de activos que están siendo gestionados por esta herramienta de gestión como es Máximo de IBM, que nos está permitiendo ser mucho más eficientes en el proceso de mantenimiento de nuestra empresa. Posee funcionalidades que se pueden extender y que permiten que el usuario pueda incluir nuevas pantallas, adaptar pantallas existentes, incluso modificar estructura de base de datos sin tener que programar. Esto le aporta flexibilidad para adaptarse a distintas industrias y también es un acelerador determinante en la fase de implantación. Tiene capacidades de integración muy valoradas por nosotros. Posee un framework de desarrollo muy potente que permite diversas maneras de integrarse con otros productos, ya sea soluciones estándares de la industria como desarrollos propios o sistemas legados. Es orientado a objetos y expone los objetos de negocio de manera que puedan ser consumidos por otras aplicaciones. Máximo cuenta con la ventaja de la movilidad. De forma nativa está construido como un aplicativo web y adicionalmente tiene aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. Ambos aspectos le aportan portabilidad a la solución, que es esencial para todas las actividades de trabajo en campo, lo cual es determinante para cualquier proceso de gestión de activos de cualquier negocio. En distribución de UTE ya hace un año que tenemos implantada esta herramienta. Hoy por hoy ya nos permite hacer un diagnóstico de todos los recursos que se hace necesario asignar para poder resolver los problemas detectados a través de las inspecciones. Toda esta información se guarda en la herramienta informática, pero además, por disponer de su vinculación con nuestro sistema GIS, nosotros podemos ver dónde están territorialmente distribuidos todos esos problemas. Eso nos permite ser mucho más eficientes a la hora de asignar esos recursos, porque vamos directamente a asignarlos donde estratégicamente nos convenga más. Thank you.